A repetir las imágenes en del momento preciso en que la policía pues detiene a estos colombianos que se encontraban en los exteriores del Estadio Nacional, pues con armamento blanco. Estas son imágenes captadas por nuestro camarógrafo Fabri Rivera, que se encuentra junto con nuestra compañera Perla Villanueva, pues registrando este incidente en que la policía, con este trabajo arduo que tiene para combatir la delincuencia, ha detenido a estas personas, a estos jóvenes que son colombianos, según nos informó nuestra compañera Perla Villanueva. Ellos se encontraban en los exteriores del Estadio Nacional y al momento de percatarse la policía de algunos desórdenes que ellos estaban provocando en estos momentos, se les encontró pues en su poder armas blancas como cuchillos, machetes. Eso es lo que hemos podido apreciar en estas imágenes en plena vía pública, a pocas horas ya, día antes de realizarse este encuentro entre Perú y Colombia. Y vemos cómo el policía revisa las prendas de este sujeto que viste ropa deportiva. Vamos a escuchar precisamente parte de este operativo. Lo que será encontrar un ciudadano colombiano. Ese es un arco que con chamadre que tú le das. Tranquilo, tranquilo. Revísale bien, revísale bien. ¿De quién eres esto? Pasa. ¿Eso era tuyo? ¿Tú eres? ¿De quién? ¿De quién eres? Mirale la huella, ahora que lo revisen, ahora. Mira la cochinada que trae. Entonces, ¿se puede entender que los hinchas colombianos lleguen aquí a nuestro país para presenciar y alentar a su país? Pero, bueno, este tipo de comportamientos, la policía, pues, está en todo su derecho de actuar.
Y estas son imágenes entonces que se ha podido captar esta tarde en los exteriores del Estadio Nacional, cuando estos hinchas colombianos provenientes de Bucaramanga, pues tenían en su poder arma blanca. Como ya hemos señalado, ellos ya se encuentran en la comisaría de Petit Tours y serán puestos a disposición de las autoridades. Bien, continuamos.